¿Hay algo más interesante que poder tener la capacidad de captar con un ojo electrónico lo que los humanos hacemos para que quede registro para la posteridad? Era el gran desafío del hombre. Fueron pasando los tiempos, la tecnología cambió y lo permite. ¡Hoy, mis amigos! En Mañanas Compartidas, Erika. Nos visita el fotógrafo que creó el proyecto 365. Una foto por día de un personaje de Mendoza. Y contando algo, unas palabras del qué dirá de nuestro conductor Marcelo Ortiz. ¡No! ¿Qué dirá de él? Lo recibimos a Martín Orozco. ¡Martín Orozco! Martincito, querido. Muchas gracias, Fernín. ¿Cómo andás? ¿Esa es la cámara o es una ilustración? No, esta es la cámara que uso casi el 80% del tiempo. Tengo distintas cámaras, pero esta es la más cómoda para andar caminando por la calle, para moverme. No intimida a la gente, así que... ¿Qué es lo difícil? ¿Elegir el personaje o tomar la decisión de hacer esta locura? Que está buenísimo, ¿viste? Porque locura que está buenísima. Lo difícil es, creo que, escribir la historia. Ah. Más que la fotografía. Ah, porque además va acompañado. Claro, de yo escribo la fotografía, hago la foto, pero también escribo la historia de la persona, lo que me parece a mí. Básicamente el proyecto se trata de elegir a gente que me provoca alegría y admiración. Ah. Bueno, por ejemplo, Vargas Llosa, sí. Hasta el mozo del café, o gente que hace bien su laburo desde cualquier punto. Pero que te despierta y algo que te y es y ya, este es. Un desafío constante y también es estar abierto a encontrar la historia todos los días. Muchas veces son las 9 de la noche y no tengo nada. Por ejemplo, ayer, bueno, este es Dante, un monstruo. Sí. ¿Y qué hace? Dante Spinetta, el cantante de Illya Kuryaki. Por eso. Pero vos agarrás y lo decís, lo pongo. Por ejemplo, Dante, yo sabía que iba a tocar y decidí ir y contarle. Hola, soy Martín, te puedo hacer una foto para mi proyecto, y se aprendió. Wanda, ex reina de la Lima. ¿Los esperás que vengan o no? Muchas veces los contacto y acceden. Sí. Muchas veces los llamo y vienen a mi estudio. Qué buena foto, Este es Ale Malgor, un emprendedor enorme de Mendoza. Ajá, ¿pero lo montás o lo tratás de que sea mucho más natural? No, es mucho más natural. A veces lo uso flashes, a veces no. Este es Dalma Maradona. Ajá. Pero por lo general en las fotos no me demoro más de 5 minutos. Lo difícil es cómo ilustrar la historia. Lo difícil es contar la historia. Esto es buenísimo, porque es parte del paisaje mendocino. Esta mujer anda vendiendo... Medias todo el tiempo. Gilda, es mi amiga. Exactamente, además lo ves en todo y ves que caminan y caminan. Por ejemplo, a mí la historia de Gilda me parece fantástico. Es una persona que se come un aproximado de 2.000 no por día. Porque yo la veo en cafés desde la calle Las Heras hasta la Pedro Molina y desde la Belgrano hasta la San Martín. Está por todos lados. Y debe vender, no sé, 50 medias por día, pero se come unos 1.000 no por día. Y la flaca sigue con frío, con lluvia, con calor. Y por ahí nosotros nos deprimimos porque nos rechazan un presupuesto. Y dice, no sirvo. Y para mí es un ejemplo. Pero Martín, ¿tu vida es ser fotógrafo? ¿Vos te dedicas a esto? Yo vivo exclusivamente de la fotografía hace unos 7 años. Julio Leparc. Que lo bueno también es cuando aparece alguien, hay gente también que me avisa. Me dice, che, está Leparc. Acá me avisó un amigo fotoperiodista. Le contaste a Leparc y nada. No, le encantó. Preguntarte a Leparc cómo hacer para escribir la historia y ya está. No, está todo fácil. Pero está bueno, qué buena foto. ¿Dónde fue esta? Eso fue en la nave cultural. Ajá. Que él estaba dando una conferencia. ¿Y qué cámara utilizas? Esta es una Fuji, una X100T, que es una cámara digital, pero... ¿De cuántos megapíxeles tiene? ¿Cuántos megapíxeles tiene? Esta tiene 16. Ajá. Pero es muy cómodo usar, no intimida a la gente. Pero además es retro. ¿Viste que tiene una característica retro? Sí. Tiene la onda. Tiene la onda retro que es lo que buscaba. Y lo que hace es que la gente no se sienta intimidada. Si saco la otra cámara grandota y te apunto, es como, ¿qué es eso? En cambio con esta ni siquiera hace ruido. Mira, te hice una foto y no te diste cuenta. ¿En serio? Es como, hay muchas cosas. No solamente hacer la foto o la luz, sino también hacer sentir cómoda a la persona. ¿Qué fue lo que más te costó? ¿Qué fue lo que más te costó cuando tenías que apretar el botón para que quede registrado? Todos los personajes que has hecho. Por ejemplo, la foto de Macken. Me costó un montón porque tuve un segundo y medio para hacer la foto. Fue justo, iba pasando, me mira y le grité, fue en el 2016. Grité, ¡Mauricio! Y justo me miró y tenía solamente ese segundo porque siguió caminando rápido. Y la clavaste, Y fue, esa me siento muy orgulloso porque no tenía otra chance. No tenías otra posibilidad. Era la única posibilidad y fue una sola foto. Así que esta foto me... ¿Las tu casa las fotos? No, nada. Por lo general van todas desde la cámara, por wifi al celular.
y las edito en el celular. Algunas veces las edito rápido en la compu. Ah, mozo. Miguel, el mozo del jockey de la ciudad de Mendoza. El de clásico. El de San Martín. El de la calle. No, España. España y Espejo. Ah, en España. El otro, el jockey, el clásico, el de la esquina. Claro, el clásico. Lo han remodelado ahora hace poquito. Dice que nos ven así. Bueno, un beso sí, grande para saludos, que Marce. Que ponga la foto. Un que saludo, ponga, enseguida voy a tomar café. Que ponga la tele. Mirá, y cuántas bueno, historias. Y Miguel ¿no? tiene 50 años trabajando ahí. Trabajó el padre en el café, otros 50 años. No, 40 años trabajó el padre. Él lleva 50 de los 15 años, tiene más de 60. Y son esas las historias que a mí me motivan claro. a contarlas, que muchas veces no las vemos en la tele o en los diarios. ¿Y qué pusiste? Y puse que es el mozo que me atiende todos los días, la segunda vez que voy, me sabe el nombre, sabe lo que voy a pedir. Es un tipo que, haciendo su café, hace perfectamente su trabajo y es gente que para mí transforma el mundo, transforma la realidad que vivimos y hace Mendoza un lugar mejor, que básicamente eso es lo que yo busco. Martín, ¿cuántas historias has recolectado en este tiempo? Y llevo desde, empecé el 1 de enero del 2016 sí. y ya estamos en 2018, así que ya van más de 1,000. Es una por día todos los días. Y con el tema de las redes sociales, que por ahí la gente no es muy buena con el tema de los comentarios. Vos subís una foto y vos filtrás todo lo que ponen por ahí de una persona. No, porque por lo general, la verdad que he tenido, no sé si tengo muy buenos seguidores, pero la verdad que nunca he recibido malos comentarios. Y si hay algún comentario malo, sí. la verdad que no lo filtro. Esto ahora ¿no? está todo en una plataforma virtual, ¿en algún momento va a salir en otro formato? Claro, tengo muchas ganas de hacer el libro. En realidad, como nunca frené de hacer el proyecto, quería hacer el libro el primer año, después hice el segundo año y ahora el tercero y tengo la idea de hacer una trilogía de 3 libros. Claro, pues va a tener que seleccionar, es un montón de páginas. Sí, sería un libro muy grandote. Y con todo lo que ha generado este proyecto, con el reconocimiento que tienes, ¿ya tenés algún otro en mente para más adelante? ¿Que se pueda anticipar algo o no? Sí. Yo empecé el año pasado, hice un proyecto sobre las reinas de la vendimia, que se llama Reinas como Reinas. Ahí vemos algo. Que... es un proyecto que tenía en mente hace mucho tiempo, que era mostrar a las reinas como si fueran heroínas, como si fueran mujeres independientes, líderes saliendo de la industria del vino. ¿Pero mostrándolas. ¿La elegían ellos o la heroína? O la no, no, las elegías yo. Ella es la reina de Godecruz. Pero digo, ¿vos elegías o ellas te decían el lugar o vos elegías el no, lugar? No, la idea era hacer cada una en su departamento. No, esta es la reina de San Martín, que también fue la primera vez que se hizo a cada reina en su departamento y en un entorno súper natural. Por ejemplo, esta foto nos agarró una lluvia tremenda y estuvimos a punto de cancelarla y le dije a la reina, le digo, ¿te animás? Hacemos acá en este charco, hago la foto. Y se animó a mojarse y logramos esta foto. Que... Martín, ¿te arrepentís de haber retratado a alguien? Uy, qué buena pregunta. Dale, no se va a enterar nadie, contame. No, he aprendido, hay gente que yo creí que iba a ser de otra forma, pero descubrí... cosas interesantes y descubrí también cómo llevarme yo con gente más complicada. ¿Te desilusioné? No me desilusioné, pero yo por ahí creí que había gente que iba a ser mucho más simpática. Y no, pero también aprendí, lo tomo como un entrenamiento para saber guiar, porque hacerte fotos a vos debe ser facilísimo, porque llevas años frente a cámara. Pero por ahí hacerle fotos a gente que no tiene experiencia es como un desafío también, sacarlos lindos o sacarle realmente la esencia de ellos. Así que es raro. Habrá... seguramente cientos de miles y miles de mendocinas mirando la tele y mendocinos que cada día hacen algo por Mendoza de manera silenciosa y anónima. Qué bueno sería que aprovechemos este espacio para que muchos sugirieran algunos nombres. ¿Cómo haces para que te sugieren algunos? A mí me sugieren un montón. Me sugieren desde... ¿A qué página? ¿Dónde? ¿Cómo por lo general es en mi Instagram, que es @martinorozco, o en mi web, que es martinorozco.com.ar. En Instagram es donde más subo todas las fotos y las historias, y me sugieren mucha gente. Muchas veces no puedo acceder porque me dicen mi papá o mi mamá, y muchas veces no tengo tiempo. Hay algo más importante que el viejo. Pero, por ejemplo, hubo una chica que me dice mi papá, pero después me explicó, me dijo, estuvo involucrado en la represa Potreritos, después está involucrado en 20 proyectos, escaló el Kilimanjaro, escaló la Aconcagua 7 veces. Bueno, chico que está en la foto, Ale Malgor, el de las zapatillas Inca, un... Ale es una visionario. Bestia. Totalmente. Sí, fue uno de los creadores de las zapatillas Cinca. Se ha ganado ahora una beca del Foro Económico Mundial. Económico emprendedor. Increíble. Es uno de los que pone a Mendoza un poco más alto. Claro. Levanta la barra. Totalmente. ¿Y a quién no retratarías?
No retrato muchos políticos, pero porque no quiero que se politice el gobierno. Cuando subí a Macri... Que se politice, que es lo tuyo. Claro, que crean. Yo trato de buscar buena historia. Por ejemplo, cuando subí al presidente, no conté nada de él. Conté la historia de cómo llegué a hacer la foto. Punto. Igual, de todas formas, en los comentarios ponían. Sí, sí, porque eso va a pasar. Bueno, eso es lo que te decía ahí de los comentarios. Pero no, yo los dejé porque me pareció gracioso. Obvio. También. Es como... No sé, es anecdótico. Pero y dame algunas características para que la gente tenga en cuenta para que la foto salga bien. ¿Viste que decís? Porque cada uno que vemos fotos nunca nos gustamos. ¿Viste que Totalmente. Sacás 20 fotos tuyas. Sacás 25 fotos y de 25 a 30 subís una porque te gustó más o menos. Y la consultás, ¿viste? Claro. Como que uno cuando se ve muy distinto en realidad a lo que ve el resto de la gente. No nos gustamos. A mí me pasa. Bueno, a mí el 90% de la gente que me contrata me dice, sí. Yo no sé cómo vas a hacer porque yo soy cero fotogénico. Y yo ahí les explico que no existe la gente que es poco fotogénica, porque si no todos los actores serían Brad Pitt. Y no, tenemos actores gordos, flacos, narigones, orejones, facheros, no facheros. Y lo ideal es simplemente, el primer tip que te voy a dar es no hablar cuando les sacan fotos. Porque por ahí estamos hablando, no saquen la foto así, clac, y te la sacaron y se fueron. No muchas veces tiene la paciencia de un fotógrafo. Martín, ¿te animás a hacerle la foto a Marcelo ahora? No tengo la foto del día, así que te quería invitar a hacer la foto de hoy. ¡Bien, no sé, Marce! ¡Vamos, Marce! ¿Y qué vas a decir de mí? ¿Qué hago? ¿Se puede sacar la ropa o no? Tiene que salir vestido. Porque estoy en una semana hot. No, mentira. No tengo problema. La boquita. Te voy a hacer la sesión trompita. En vivo, Marcelo. Bueno, te voy a contar el proceso que yo tengo cuando hago la foto. Vamos con la foto del día, ya que están... La vas a subir. Sí, es la foto de hoy. Ojo con bardearme la foto. Ojo con los comentarios. Sí, vamos, dale. Trátenlo bien a Marcelo. Bueno, lo primero que busco es el fondo cada vez que voy a hacer una foto. ¿Qué fondo te gustaría? Proceso rápido. Me gusta este fondo que es lo más rápido y lo más simple. Bien. Así que te voy a hacer que te apoyes. No sé si estoy bien acá. No se va a caer esto. No. Lo otro que veo es la cara. Cuando hacemos así, con la papada, se nos explota. No, Marce, no. Esto es para todo el mundo, aunque seas corredor de maratones, sirve. Así que es hacer la frente un poquito hacia adelante. Pero te voy a hacer serio. Cara de la forma ha llegado, Marce, ¿no? Claro, no. Y después, el último... forma mal pegado. Eso es bueno. Sí. Y después el último tip es la mirada. Sí. Entrecerrar los ojos, apenitas. Hacé cuenta de esos Alain Delon. Tengo referencias, pero el Zoom 30 no lo va a entender. Clint Eastwood. Algo. Ahí, perfecto. Más enojado, Clint. Viene por ahí. ¿Así tipo serio o con una sonrisita? Ahí serio, pero mira. Mira. Vamos, Marce, que son las fotos del día, ¿eh? Está concentrado, Marcelo. Ahí está. Ahora sé, la cara un poquito para adelante. Ahí está, como perfecto. Sacando el cuello. Cerrar los ojos, apenitas. Impresionante. Levantar la nariz un poco. Pero, y ahora una mini sonrisita. ¡Bravo! ¡Rapidísimo! ¡Bien, Marce! Morimos por ver esa foto. Pero, ¿cuándo lo van a subir? Está. Mañana la vamos a mostrar en el programa. No, pero no puedes hacer Photoshop, tocar acá la... Photoshop. Sí, la papada que estoy haciendo. La papada es lo que sale del cuello y la pera. El cuellito de gallo, le decimos. ¿Cuántos kilos de asado son esas papadas? Hablando en serio, ¿Cuántos buenos fines de semana? Aplausos para Martín Orozco, amigo, gracias. Bravo. Mañana mostramos la foto, Martín. Muchas gracias por invitarme, chicos. Porque además, ¿sabés qué? No hay nada más importante que quede registro de la historia de todos los que hacen algo por esta provincia. ¿Para qué? Los que tenemos distintas responsabilidades, digo. Hay que animarse a salir a la calle a buscar un personaje todos los días gratis, digo, sin un solo peso. Hacerlo porque simplemente quiere una Mendoza mejor. Aplausos para este amigo fotógrafo. Muchas gracias.